Buen día, sean bienvenidos a la guía de inicio de Windows 8. Como vieron en el video pasado, resulta fácil entrar a la ventana Inicio, ya sea desde su teclado con la tecla Windows o desde su pantalla en la esquina superior e inferior derecha. Ahora les voy a explicar la opción de ajustes de la barra lateral. Como se dieron cuenta, tiene la figura de un engrane, y dentro de esa configuración empezaré por explicarles el panel de control. Aquí en el panel de control tenemos lo que es el antivirus. Recuerden, Windows 8 trae un antivirus por defecto, ya que no había tantos antivirus para Windows 8. También tenemos las cuentas de usuario, redes de internet, mouse, pantalla, entre muchas más opciones. Ahora vamos a ir nuevamente a la barra lateral, en el menú, configuración, pero ahora a la opción personalización. Como se pueden dar cuenta, aquí podemos ver los temas de pantalla, los cuales a su vez cambian la imagen de fondo y los colores de ventana. Sinceramente es la ventana que más uso tiene Windows. Hay dos formas de acceder a la ventana personalización. Uno, desde la barra lateral más configuración más personalización. La otra opción es clic derecho con el mouse en el escritorio y seleccionamos personalización, que es la última opción de la lista. En esta ventana podemos elegir nuestro propio color de ventana, elijan el que más les agrade. Como pueden ver, el color cambia al instante, nada más guardan cambios. También puedes elegir los sonidos del sistema y el protector de pantalla, cosas que se cambian al elegir un tema de Windows. Ya acabamos y vamos a ver la siguiente opción, que es la información de la PC. También tiene dos formas de entrar, desde la barra lateral en la configuración, segunda abriendo la ventana Mi PC, clic derecho en equipo, seleccionamos propiedades. Ahora sigo yo. Desde aquí de propiedades del equipo pueden ver su procesador, su RAM y la estructura de su sistema operativo. Ahora vamos a ver las últimas herramientas de configuraciones, ya sea las redes de internet, el sonido, el brillo de pantalla, las notificaciones, apagar el equipo y el idioma del teclado. Y por último, la opción más importante, configuración de la PC. Aquí vamos a ver la pantalla de inicio de sesión, la cual pueden elegir ustedes y pueden poner la más nice que se les ocurra. Yo elegiría esta. Muy bien. Abajo las aplicaciones de pantalla bloqueada. Y aquí podemos ver las configuraciones más comunes del idioma, el reinicio del equipo, entre más opciones. A continuación sigue la privacidad del equipo. Aquí podemos denominar qué es lo que los programas ven de nuestros archivos. Y tenemos un apartado para las redes de internet. Y vemos la opción de modo avión, la cual hay que usarla cuando estemos nada más arriba del avión. Yo, como siempre me siento en la nube, siempre lo tengo activado. Ya sé ustedes cómo lo quieren usar. Pero algo que sí está para estar en las nubes es la nueva barra izquierda, la cual nos da todas nuestras ventanas abiertas en nuestro sistema operativo, la cual en ese momento es la de configuración de la PC. Ahora seguimos con la opción accesibilidad, en la cual podemos ver las diferentes formas de poder acceder información a nuestra PC. Aquí tenemos la manera de sincronizar nuestros datos a nuestra PC a una cuenta en la nube. El siguiente es el grupo de distribución de datos, la cual tengo como grupo hogar. Y por último, la actualización de Windows o Windows Update, la cual busca y actualiza el sistema. Bien, esa opción de Windows Update tiene dos maneras de acceder, ya sea desde panel de control en Windows Update, que es la última opción, o de la manera anterior, configuraciones, configuración de la PC. Recuerden que las actualizaciones son gratis si tu Windows es original, si no se friegan unas de internet. Muy bien, acuérdense que esta es la otra manera de que se vea Windows Update. Y con la barra izquierda podemos cerrar las ventanas desde clic derecho cerrar. A continuación les diré las últimas propiedades de configuración. Recuerdan los 6 iconos de abajo, el volumen. Al darle clic podemos ver que se puede quitar e incluso subir o bajar con slider. Igual para la pantalla, aquí no se ve, pero yo sí me encandilo y me desencandilo. ¿Sí? Entre más opciones, como la de apagar y el idioma del teclado. Wow. Sigue la opción dispositivos de la barra derecha,
Los dispositivos son las cosas que podemos conectar aparte de nuestro teclado y el mouse, ya sea una webcam y más cosas. También para acá tenemos la opción compartir de la barra derecha, la cual nos da las opciones de compartir datos a través de varias computadoras. Por último, la herramienta que nunca podría faltar, la herramienta buscar, en la cual podemos buscar todos nuestros programas. Ah, aquí voy a buscar unas cuantas cosas. No, eso no. Que mi mano escribe sola. Por ejemplo, buscar aplicaciones como el Google Chrome, el Explorer, la cámara, la impresora. Acuérdense que si buscan su impresora tienen que definir si está arriba del escritorio o debajo del escritorio. No se crean. Entre más aplicaciones. Para llegar a ver todos nuestros programas tenemos dos opciones. Desde la herramienta buscar o desde el menú inicio, clic derecho, ver todos los programas. Aquí tenemos todos. Yo tengo más, pero no se los voy a enseñar. Por último les explico la manera de trasladarse de ventana a ventana con la barra izquierda. Ahorita acabo de abrir el explorador, también tengo el escritorio y voy a abrir más aplicaciones como me peguen gana. Y si podemos ver que podemos acceder desde ahí mismo a varias ventanas que tengo abiertas, ya sea la calculadora. Ah no, es el telemario. El clima. Muy bien, si agarran una ventana y la arrastran a su escritorio, por decirlo así, o a su pantalla, podemos ver que se puede tomar la mitad de lo que tenemos en pantalla. Una ventana múltiple. Vemos que tenemos un slider que divide estas dos ventanas, la cual podemos recorrer para tener una vista mejor. Solo tiene dos formas de ponerse, izquierda o derecha, o nada, ninguna de las dos. No tengo internet. ¿Ustedes sí tienen? Si tienen, pues pásenme, ¿no? Pásenme por Bluetooth. Muy bien. Voy a quitar el calendario con el mismo slider. ¿Sí? Por último agarro el slider y la cierro. Vamos a darle clic derecho en cada ventana y podemos ver que puede tomar aquí mismo la parte izquierda o también la parte derecha. Ya nomás lo cierra con el slider. También puede darle clic derecho y cerrar la ventana en caso de que no las quieran ahí. Al estilo Mac. Bueno, ven que es fácil usar Windows 8. Buenas noches, hasta luego y gracias.